Hola, ¿qué tal? No iba a decir bienvenidos y esas cosas, pero va a ser, o sea, que sí, bienvenidos y bienvenidas, pero no un programa, pues estamos haciendo pruebas, a ver si Estamos haciendo podemos, pruebitas. estamos haciendo pruebitas, efectivamente. Así que no es un programa al uso, ni mucho menos. De hecho, íbamos a preparar algo, pero es que no, porque tenemos que hacer pruebas, a ver si van los vídeos y demás. Y diréis, a ver, a cuento de qué. Esta gentuza se pone a hacer pruebas técnicas y ya está. Pues porque estamos haciendo Estamos todas punk, dice. cambios internos, por así decirlo. Estamos haciendo cambios y tenemos que ver que todo funciona. ¿Para qué? Pues para ver si podemos seguir haciendo el programa o no. Lo que sí que podemos seguir adelantando, ¿no? Es que si seguimos, tendremos que hacer algún que otro recorte, ¿no? Como por ejemplo, duración de programa. Sí, yo creo que sí. Por causas ajenas Mira, a Televisión Control, Española. están poniendo Fortnite ahí. Es que Qué Control, maravilla, ¿cómo favoritos de juega Sergio. Control? Qué asco, tío. Es una Se cosa. venden Hay los cosas que favoritos, no van a efectivamente. cambiar como esa. O sea, el asco de Control en general, el ente este de mierda. Va a seguir haciendo la saga del nabo y tal, con tal de joder. Pero que Maravilla. la duración del programa a lo mejor la tenemos que recortar un poco. Eso de las 4 horas va a ser como. ¿Qué estás Eso, haciendo, Lázaro, tío? Me está yo. distrayendo. ¿Qué cojones Ya, estás tío, haciendo, es que tío? aprovecho que estamos Se probando, pone a voy a limpiar probar ahora. también. Joder, No, macho. no, tío, Ahora es que enciende la aspiradora. me dejaste esto y el portátil no lo he probado y estaba aprovechando ahora. ¿Qué te Qué parece? asco, tío. Yo creía Estaba que la por había poner. vendido ya en Wallapop. Ese es el... Te lo juro. O ¡Qué sea, cabronazo! me sorprende. De hecho, eso es mentira, ¿no? Eso es Es una... un. Lo has hecho una impresora en 3D y Está. es un puto trozo de plástico de mierda. Le he quitado los tornillos y lo he vaciado, tío. Está vacío eso. Le he metido caramelos dentro, tío. Qué asco, tío. Joder. Gato, ¿qué quieres? Está el gato aquí como loco, tío. ¿Qué quieres? A ver, la mía. La mía está sobada, tío. La mía está. Ha tenido un día duro. Está ahí sobadita la pobre, Hombre, pero bueno. sí, a mí no le pasa igual. Después del veterinario, a descansar. Pues sí. Oye, no sé ni qué cojones está diciendo. ¿Que he dicho lo de las 2 horas? Sí, ¿O no? que puede que reduzcamos un poquito Sí. el tiempo de metraje. Sí. Que Sí, estamos serán. Intentaremos mayores. hacer. Bueno, Es más que vaya nada por nuestras ajustando. vejigas. Bueno, tampoco, o sea. Por nuestra salud física. Bueno. De vejiguil. Para que Por la podamos mía, que me hacerlo. quedo roque. Me quedo Eso sí, joder, ahí. macho, madre mía. No, o sea, al final lo teníamos que haber reducido de cualquier manera, ¿eh? Joder, macho. Oye, Saluda, di Control, tío, algo. pon otro vídeo. Ya he visto esta mierda muchas veces. Pon otro vídeo. Experimenta. A ver si sabes Venga. hacer algo sobre. Joder, anda que no hay. Joder, macho. Pone el Among Us, que seguro que también le encanta. Pues Qué a horror. ver, no me gusta, pero con el Among Us, que como jugué con mi sobrino, le tengo hasta un cierto cariño dentro de su ez. ¿Sabes? Es una cochambre. Pero no sé, pon Minecraft, por ejemplo. Me da un asco que te cagas. Es horroroso. Además, jamás he comprendido. Es que no. ¿Por qué triunfan? Eso lo deberíamos debatir alguna vez. ¿Por qué coño triunfan los juegos feos? Porque Fortnite es feo y lo de Minecraft es horroroso de Yo ver. O sea, creo no que lo puedo es. comprender. No, a ver, no voy a decir, es que como somos viejos no lo entendemos. No, 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 no. es Es feo. la estética de moda es esa. Y nosotros somos viejos y no lo entendemos. No me puedo creer. No. O sea, la estética de Minecraft es horrorosa. O sea, de todo el Sí, mundo. Es es que un es feo. Es un juego poco. feo de ver, coño. Es así. Pero cuidado que el Blanca con traje mola. ¿El qué? ¿No has visto la skin de Blanca de Street Fighter? Con traje así con. No sé ni de lo que me estás En hablando. Fortnite. Ah, pero me has ido a Fortnite. Pues es que Ah, está vale. drogado ya, Habías tío. dicho Está mal. Minecraft. Está Joder, borracho, tío. sí. Da igual. Da un poco Sí. igual, pero es más feo. Sí. Hombre, Minecraft es más feo todavía. Es que eso qué es, Minecraft. tío. Minecraft es posiblemente el Me lo juro. ratio asco éxito. Ratio asco éxito más absurdo y más extremo de la Sí. historia. O A sea, mí es. lo que más me gusta del Minecraft es el Cuando se creador apaga que. la pantalla de cuando No, se no. apaga la negra, no. Que se hizo rico y se volvió loco. Se le Joder, ha es ido la cabeza verdad. Es verdad, totalmente. el alemán este chalao. Oye, a Sí. mí me llega Microsoft, me suelta que le dieron 2.000 millones o algo así, una cosa No absurda. sé. Yo me conformo con menos. Yo me vuelvo Por loco hacer. con, mu con muy, 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 muchísimo menos, ¿eh? Por, Ya te digo. joder, que ha puesto un juego de mi pequeño pony Ay, incluso. la hostia, qué. Ya, ¡qué calidad! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué es eso, tío? Plataformas del año, esto. Mira Este cómo debe ser corre. de o de Wii o de 3DS o, bueno, de móvil. Pero es una mierda, tiene que ser una mierda de esas, ¿no? Plata deformes es.
A ver, tengo... pues me voy a quedar a verlo. Tengo curiosidad para ver qué es esta mierda, tío. Madre mía. Oh, madre mía. Vamos a hacer un directo jugando a esto. Oye, yo lo de los directos lo tenemos pendiente todavía, ¿eh? Ya, pero es que ya aquí a lo mejor hasta poto, ¿eh? Así qué horror. Directo. Mira, que le puedes personalizar a tu pony. ¡Ah, tío, qué cookie! Oh. Por cierto, pregunta así rápida. ¿A vosotros os gusta, o sea, os hace alguna gracia el tema de la personalización de personajes? Yo empiezo allá y me da asco. O sea, yo no me gusta nada. Odio, bueno, esta mierda. O sea, una cosa es personalizar tu personaje con lo que tienes. Y otra es tener que ganarte o pagar por cositas. Digo, voy más allá. Editor de personajes. Yo quiero los personajes hechos. Como mucho, pero editor elegir de personaje, el nombre y ya, no quiero crear un personaje. Editor de personaje tiene su gracia también, hombre, depende. Yo es que no tengo paciencia para eso, ¿eh? Hay gente que hace virguerías, pero... Sí. Mi colega Mario intentaba mezclar siempre lo más asqueroso. O sea, ponía, pues eso... Torrente. De un color, el, ¿no?, piel de, la piel de otra, de otro... o sea, todo lo que peor pegaba. O sea, como modisto o estilista, no tiene precio el hijo. No tiene precio, ¿no? Bueno, para eso y para otras cosas, ¿no? En general. Sí, bueno, en general. Menos para jugar Street Fighter, hijo puta, que me destroza siempre el cabrón. Pero bueno. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, tío. Pero encima me vacila el cabrón. Digo, joder, estás jugando al King of Fighters otra vez. Dice, no sé cómo juegas a eso, tío. Yo ya no juego. Digo, hijo de puta, si siempre que jugamos me matas. Me revientas, pero él encima dice, yo ya no juego. Yo hostia, paso. Ojo, cuidado. Está acertando bastante, ¿eh? Madre la mía. De control. Madre, es Eternal Champiñón. Champiñón. Sí, sí, sí. Ahí, madre, ahí. Eternal Champiñón. Eso no le puede gustar a nadie. Además, la versión estándar, no la de Mega CD. Ahí está. Me gustan las dos. Es que asco, vaya soberana mierda, ¿eh? Historia, madre mía. O sea, el rollo es, vamos a luchar contra Street Fighter. O sea, cópialo. Como hicieron todos los demás, cópialo. A ver. No, es que lo copiaron y dijeron, mira, este control es cojonudo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo peor posible, horrible. Vamos a hacerlo mucho peor. No vaya a ser que lo hagamos mejor que Street Fighter y se le acabe el chollo. Una cosa que no se pueda ni manejar. Qué asco, ¿eh? Madre mía, vaya puta mierda, ¿eh? A ver. Joder, correcto. A ver. Oye, esto va bien y todo, ¿no? O sea, en cuanto a ver, el programa es una puta basura, pero me refiero que el técnicamente va bien, ¿no? Yo estoy viendo, sí. Estoy alternando, estoy empanado, estoy alternando. Estoy de la sombra esta hasta el... En fin, no sé qué hacer ya. No sé cómo poner. Sí, como al luz. Se va el sol, que quito el sol yo ahí. Yo me como todo, yo tapo todo, tío. Ahí está, hostia, con Fatal y todo. Sí, yo no me he peinado. Hostia, yo lo he visto de refilón y creí que era el Caveman Ninja. O sea, es tan caricatura este juego que creí que era el puto Caveman Ninja, tío. Pues lo más triste de todo es que yo este juego quería que Joan me gustara mucho, ¿eh? Mucho. Y, hostia, otro juego de lucha ahí y tal, con Fatal. Y, o sea, en mi cabeza era una especie de cruce entre Street Fighter y Mortal Kombat. Y salió una escoria, o sea, una ponzoña, pero de las más grandes que yo recuerdo en general, ¿eh? O sea, ahora tampoco. Me, espera, en cuanto a expectativas. Ha habido mierdas. Sí, sí. En cuanto a expectativas, sí. Básicamente. Es una basura eso, tío. Es una puta basura. Y lo dije, vamos a redimirnos, vamos a sacar un Mega CD. ¿Qué podemos hacer? Pues un Fatality de media hora. Pero ¿quién aprueba esa mierda, tío? Es que tío. No tiene sentido alguno. Es que no. Joder. En fin. Madre mía. Luego sacar un spin-off. A ver, voy a hacer una prueba rápida. Hicieron luego un spin-off que se llamó Experts. Exful. A ver qué hace Control. Experts. Sí. A ver. Sí, me suena a eso un poco, ¿eh? Suena un poquito. Sí, mientras apaña Control, voy a ver si puedo conectar la Retron 5 a la capturadora, tío. Hostia, ojo, cuidado. Por probar. A ver. Hostia, pues más o menos, ¿qué es eso? ¿Qué ha puesto? Eso no es Expert, ¿qué cojones ha puesto este tío? Ya te veo ya. Vaya tela. En fin. Pero bueno, más o menos, ¿no? Hostia, Lázaro, ¿qué hace Lázaro, tío? A ver. Sí, hostia. Estamos haciendo directo y se pone a hacer sus cosas. Ahí. Pero es que claro, encima se pone a colocar una consola. Pero si no puedo con ella, el chico. Tiene que llamar a la grúa. A ver. Madre mía. En fin. Por cierto, la N5 juega la Retro N hace bastante tiempo que no la uso. Hablando de todo un poco. Es lo que hay. A ver. Todo va bien, ¿no? Parece que funciona y todo, estas cosas, ¿no?
Sí, ¿no? Dale que te pego. Muy bien. A ver. Qué maravilla de cacharro, ¿eh? Sí, bueno, he de decir que el mando es una, para mí es una auténtica escoria. Es una puta basura. Es, esta mierda, es que no, o sea, no puede ser peor esta basura, tío. Y el control pad este que suena así ahí. Ah, pero tú tienes el negro. Yo tengo la, sí. la otra versión. Tienes la blanquita. No, yo tengo la negra. Pero está guay porque me la pillé en MediaMarkt en una rebaja súper salvaje. ¿En MediaMarkt? Sí. ¿En MediaMarkt? Sí, una temporada que trajeron esto y alguna mierda de esta de los de Retrobit. No jodas. Y la pillé por 4 putos duros. O sea, por muy barata. Muy, muy barata. Está bien. Aunque era mejor la ¿cómo se llamaba, tío? La, es que sale una consola posterior similar, que nunca me acuerdo cómo es, que era mejor. Que la, yo, era la Retro N, pero mejor. Esta pero no lo, que le hice, llama, lo que le hice fue cambiarle el firmware y ponerle el firmware de la Game Freak. Sí. Oye, una pregunta. ¿Qué ha pasado? Aquí preguntaría a Control. Me estoy metiendo, sí, estoy alternando la emisión nuestra con Twitch para ver si funciona y tal. Y hay unas cosas muy raras en el chat. En el chat, tío. Es una cosa muy rara. O sea, de repente yo creo que se está jodiendo, ¿eh? Sí, no, tío, no, que nos han hecho una raid. Que están poniendo cosas, ¿en serio? Nos hacen raid cuando no emitimos, joder, qué mala suerte tenemos, ¿eh? Emitimos. Hay 350 personas viendo las pruebas, tío. Madre mía, tío. Qué mala suerte tenemos, tío. Es una cosa de loco. Qué maravilla. Oye, que, o sea, que no se hayan visto nunca, veniros otro día. O sea. Sí, también te digo, bien, no es que sea mucho mejor, porque no. Bueno. Pero vamos, lo único salvable de lo de hoy es mi chándal, ¿eh? O sea. Lo único decente, porque madre mía, tío. Pues nos hacen raid cuando estamos haciendo el ridículo, tío. Hay que joderse, macho. Ridículo. Perdón. Qué asco, tío. En fin, no sé ni por qué me he reído. ¿El qué? Es que eso debería aparecer. ¿Dónde México, me parece? Yo he puesto a conectarme a la Retron 5 esta y no me he enterado, tío. Hemos llegado a 400 seguidores haciendo una prueba de mierda. ¿Qué te parece? Ya, tío, es para de maravilla. Es para no hacer esto en la puta vida, ¿eh? Chiclana Friends. Nos ¿cómo? Ha metido a Chiclana Friends. Nos ha metido a 587 señores. Adiós. Señores, señoras, señoritas, señorones, da igual. Pues oye, damos las gracias y les saludamos y tal, pero que estamos haciendo el ridículo. O sea, que es que estamos aquí en un programa de prueba. Insisto, es mucho mejor lo habitual, pero es que esto es un poco lamentable, ¿eh? Vale, yo sabía que me sonaba esta gente. Sí, o sea, conozco Chiclana Friends. ¿Ah, sí? Sí, un poco. Videojuegos y fatiguitas. ¿Y cómo? Sí. Esto es, joder, ah, es... Por lo menos está ligado con nosotros. O sea, que sí, la última no sí, metió uno de sí. Política, ¿no? No sé sí, qué. Sí, bueno, fue el nanísimo este. Madre pero mía. Pero bueno, ese... Joder, ¿cómo se llama este señor? Es que no me sale el nombre. Y yo qué sé, chaval. Un señor que salía en Eurogamer. Joder, tío. Te has quedado. ¿Me conocéis? Bueno, ya me vendrá la tontería. En fin. Joder, chaval. Bueno, sí, pues lo que te digo, que estamos de pruebas, que no es programa en sí. Estamos ahí a ver si funcionan estas cosas, que de momento eso sí, sí funciona, ¿no? O sea, parece, no se ha caído parece nada. Parece que sí. Control está ahí con sus cosas. Control todo bien. Con sus cosas, eso iba a decir. Todo bien. Demás. Joder, ¿en serio Chiclana and Friends? ¿Qué me tiene que hacer una raid sin guión, sin nada que enseñar. Correcto. Es que sois unos cabrones. No sí. Vayáis. Bueno, irse si queréis. Ahí está, ahí lo ve. Beb Sánchez de Anaït, Juan Pucci, Javi, ex Eurogamer. Eso es. Me acordaba de Javi, de Eurogamer. Pero, qué maravilla. Sopas, claro, Javi Sopas. Sí, ¿no? Javi Soap, sí, claro. Bueno, claro, así mientras claro. Tanto, así me entretengo y entretenemos a la gente. Y así vale, hacemos que prueba son ex Eurogamer los tres. Qué maravilla. No sabía. Qué bien. Alguien en el chat pidió la raid a vosotros. Gracias. ¿Ah, sí? Joder, macho, sí. ¿Y lo piden en un programa? Bueno, porque no es programa. O sea, en una versión de prueba. Sí, bueno, ha pillado ahí. Están pidiendo en el chat que nos presentemos. Pues no sé. A ver, es que no habéis puesto nada en el título, melones. A mí, eso es control.
He guiado la raid porque me ha llegado la notificación. Está bien, está bien. Evocador. Sí. Evocador es marinador. Cierto que buscando un futuro mejor, bueno, tampoco es que vaya a ser mejor. Ni mejor ni peor, pues la misma mierda, ¿no? Exactamente. ¿Ah, sí? Una nueva esperanza. Joder. Pues oye, está jugando al Lego Star Wars, que no lo he dicho, por cierto, en programas, y muy bien, ¿eh? El segundo, para mí, el segundo mejor Lego, tampoco que corre mucho, después de Lego Marvel, muy bueno, ¿eh? El Lego Star Wars este son muy todos iguales, muy bueno. Criatura. En esta, a ver, sí, pero han metido cosas, a ver, no innova demasiado, pero el tema sandbox está mejor integrado en general, hay contenido, o sea, más contenido de lo normal, y tienes algo más de libertad a la hora de, ¿cómo decirlo?, de afrontar algunas misiones. Es todo muy guiado, sigue siendo todo muy sencillito, muy tal, pero a mí me ha gustado, vamos, me está gustando mucho, sinceramente. Evidentemente es Star Wars, pero también es cierto que meten todo Star Wars. A mí me gusta mucho la trilogía original, la última, bueno, y la primera, o sea, los tres primeros episodios, ay, Dios mío. Poco caca, te quiero decir que tampoco que sea... Pero vamos, esto ya te digo, bastante bien. Eso sí, si no te gustan los Lego, tampoco te va a gustar Lázaro. O sea, para que te vean engañar. Pues hombre, no, o sea, no me dices nada que no supusiera ya. No, ya sabes que yo te digo las cosas como veo. A ti esto no te gusta ni lo de digo coña. Como lo siento, no me pero, va a gustar. No me sí, va a gustar. Pero a ver, salvando la distancia, es de decir que las batallas estas con los TIE Fighters y demás... Están bastante bien hechas. Demasiado simplonas, en mi opinión. O sea, muy facilonas, pero están bien, ¿eh? Y técnicamente ha dado un paso adelante, al menos en mi opinión. Bueno, o sea, estoy Ratchet & Clank. Ahí, ahí, ¿eh? Igualitos. Hombre, yo la tengo guardada con el cabrón ese que... En fin. A ver... Sí, pero era, al final era un ex. Ni sí, siquiera estaba ahí. Pero, no, pero da igual. Estando él sí. O no, o sin estar, el juego es lo mismo igual. O sin estar. O sin estar, ¿eh? Sin estar. Ese te pega, qué asco, qué tío. Oye, qué que asco, no, tío. No sé cómo hacer funcionar la capturadora y poner la Retron. Pero tío. Pero o sea, bueno, da igual. ¿Qué estás haciendo, macho? No, nada, nada. Si no puedo hacer nada. No, no, no te digo ahora. Te digo que qué haces para que no te funcione la capturadora, tío. No lo sé. Me está poniendo control el SingStar, ¿eh? Hostia, tío, qué buenos tiempos, joder. ¿Eh? Esa gente que sale en el anuncio ha muerto ya de vieja. Sí, y alguno de aburrimiento. Han muerto de viejas, tío, las personas que están en ese anuncio. Pone en el Elden Ring que han hecho a Don Ramón, el del Chavo del Ocho, y lo han hecho igualito, en la leche. ¿En serio? Pero igual, igual, idéntico, joder. Es la polla. Madre mía. Me jode cuando hablé de esas cosas que no tengo ni idea, tío. Es como cuando hablamos de fútbol, ¿no, Aureal? Que tú te quedas ahí. No, no, hombre, el Chavo del Ocho es una cosa que conocen dos personas nada más en todo el planeta. Es una serie muy de nicho, sí. Ah, sí, Chavo del Ocho... A ver, déjale, que Sergio nada más que miraba la tele cuando estaba la Super Nintendo encendida. Que a mí, yo a tope con eso. El Chavo, nada. Es que no sé ni lo, no sé qué es eso. Igual, me da un poquito igual. Me da igual. No te Chavo preocupes. Sí, no me preocupa mucho eso, ¿eh? Diciendo, pero bueno, Control, esto no es propio de ti. Cuidado con Control. ¿Que no es propio de ti el qué? Ha cambiado mucho. Están en el chat ahí diciendo cosas. Ah, está dice. ¿Quién? Ha llegado la primavera y se ha vuelto. Control. Loco. Control, sí. Control. Bueno, Control sí. Metía mierdas, ¿eh? Control, mira, Control con K. Está ahí radicalizado. Ah, es curioso, ¿eh? Eso me... Gracioso, el Control este, ¿eh? Control, ¿eh? Control ahí con K. K. Control radical. Sí, sí. No, pero eso es gracia interna nuestra, ¿eh? O sea, para cogerla es nuestra, ¿eh? Y no vamos mal, ¿eh? Hemos perdido 300 seguidores, o sea, 300 viewers en... Pues lógicamente, minutos, allí, joder, 259. Macho, es que me voy a meter con Chiclana and Friends. Luego les voy a decir, cabrones, mandándonos a gente cuando, bueno, no ha sido culpa suya, pero eso, que no manden a gente cuando estemos haciendo cosas interesantes. O sea, nunca. Esas cosas, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Nunca nadie. Que lo que te iba a decir, tío, pon la capturadora bien, o sea, que no está difícil. Ya, tío. O sea, ¿qué cojones haces para que no te vayas? Está aquí enchufadita con sus cables. Estaba apagada como yo. Como mi ánimo.
Está apagada como mi alma. Mira, con los cablecitos. Pero si lo, mira, si enchufo y desenchufo, salen luces. Mira. Sí, claro. ¡Oh, what! Qué bonito, ¿eh? ¡Ole! Ahí se supone que está funcionando, ¿no? Sí, pero a ver, pero tienes. Lógicamente, el software lo tienes abierto, el gato. Gato, ¿y qué gato? Gato está por ahí comiendo, tío. Yo qué sé. Es que es retrasado, tío. Madre mía. Mira al gato, le tengo ahí jugando. No. No lo puedes tener abierto porque te peta el ordenador. O sea, yo sé que no lo tienes abierto por eso. No, que va. No, porque estoy con el portátil del curro, tío. Entonces, ¿cómo quieres que te vaya, tío? Este funciona de puta madre. Mucho mejor que el mío, que es un. Que está. Que echa humo. Tengo que. Cuando lo enciendo, tengo que dar como un avespino. Tengo que darle una patada así. Para arrancarlo. Joder, macho. En fin. Madre mía. Que este funciona guay. Lo que pasa es que no sé si me dejará instalar cosas. ¿Está capado o qué? ¿Qué vamos a hacer? No, pero tiene código ahí de administrador. Hola, mira el gato. ¿Quieres ver el gato? El gato Steam Deck. Ven aquí a tú. A ver. Jodido. ¿Se ha pirado o qué? Fin. Sí, vale, está por ahí. Claro, está dándome cabezazos. Me reclama ahí la atención y luego se va corriendo el jodido. Es así. Él es así. Muy bien. Que en un principio bien, ¿no? Prueba más o menos decorosa, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver, esto era HD60. Ojo, ¿eh? Qué maravilla. Bueno. Muy bien, ¿no? Muy bien. Todo. Entonces. Hostia, voy a pedirme un clip. Qué maravilla. Voy a pedir una mierda para. Bueno, da igual. Es que tenía Amazon abierto para poner el DualSense con el móvil para jugar ahí en remoto, tío. Para llevármelo de gira. Me da igual. Me da exactamente igual. Jugar en PS5 Remote Play, tío. Uh-huh. Bueno, que entonces podemos decir que prueba bien, ¿no? Con lo cual se traduce. A ver si control me. Si, a ver, si no, me corriges, control, de manera interna o como te dé la gana. Como la prueba ha ido bien, posiblemente sigamos a la. Hadoken sigue, ¿no? La semana que viene. Episodio, sigue, pero hoy no. Programa normal. Hadoken no. Sigue, pero ahora no. Pues oye, entonces sí, ¿eh? Yo creo control, que. Estás seguro de que no te oyen fuera, ¿no? Porque a lo mejor estás hablando como si no. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto, pues perfecto. Entonces eso, que Hadoken en principio, nuevo formato, aproximadamente 2 horas, ¿no? Podemos decir, sí, será exactamente igual, pero 2 horas y ya está. Y posiblemente jueves, ¿no? Hemos quedado. Jueves más yo o creo menos que sí, ¿no? Fijo. Sí. Sí, es más o menos fijo. ¿A qué hora? ¿7? ¿7 y media? ¿8? A ver. Vale, a las 8. Pues ala, más o menos en un principio jueves a las 8, me parece bien, correcto. Yo lo veo bien también. Bien, ¿no? Aureal, vale, sí, no para de hablar. Espérame. El jueves que viene no va a poder ser. Hay que joderse. Ya lo digo. Oye, ¿quién es? ¿Quién ha podido? Ah, ya estamos. ¿Habéis visto el chat? Tío, ¿no? ¿Qué pasa? Cabrones. ¿Qué pasa? Nada, a cosas que han puesto. A ver, no sé qué. Ah, ya sé por qué lo dices, vale. ¿Si no? Sí. Ahí metió el enemigo en casa, dice. ¿Quién es ese cabrón? ¿Quién es ese cabrón? Que a ver, Aureal, así ya, mientras tanto, ¿qué te pasa? Pues ¿cuánto que ese, justo ese jueves no puedo. ¿Cuál? A todos los demás puedo perfectamente, pero justo el jueves 12, imposible. Que tú luego sabrás por qué. Uy, vale. ¿Y miércoles? Mamá. Miércoles, sí. Es que hay que ir por partes. A ver, espérate, miércoles. Miércoles a las 8 yo podría. Hay que hacer ronda. ¿Tú puedes, Aureal, sí? ¿Lazarín? A ver, yo os digo cosas. Así es como lo hacemos, pero por WhatsApp. Me parece, es que, ya, pero bueno, así está guay. Sí, yo puedo. Yo el 13 tengo concierto en Alcobendas, aprovecho. Mira, tenía que haberlo soltado con la Ride, macho. El día 13, ¿qué coño es esa mierda? El día 13 es un sábado. Sábado día 13 tengo concierto en Alcobendas, gratis. ¿Cómo lo mete de manera doblada, ahí doblada? Por supuesto, y eso que somos 4 monos. Pero eso, que tengo concierto en Alcobendas y tal, pero eso el sábado. Tengo toda la semana libre.
fascinante. ¿Qué te parece, tío? Apasionante. Ya sabes que el jueves 19 sí que no puedo, ¿eh? Ese sí que no. Vale. El 13 de viernes, me dicen por ahí. Es verdad que el 13 de viernes. ¿Pasa? Pues que el No, hombre, pero el jueves, solo ese jueves, que tengo concierto también. Uy, tío, madre mía, tío. Ya estamos. Madre mía. A ver, tío. Es verdad que el 13 es viernes, perdón. El 13. Viernes 13, tío. Me voy a llevar una máscara de Jason al concierto. No, que va a pasar mucho calor. Pero hostia, viernes 13 es una maravilla, ¿eh? Tocar el viernes 13. Qué horror. Esto es un horror en general. Qué horror. Que no me funciona la capturadora, Sergio, tío, haz algo. Sí, sí. Haz algo, qué puto inútil, tío, qué asco. En fin, ese se supone que se le da bien estas cosas. A ver, control, ¿el próximo miércoles puedes tú? ¿A las 8? Vale. Entonces lo que quedamos en eso, ¿no? Tú, Lazarín, puedes, lo ha dicho que sí. Sí, yo miércoles, jueves puedo. Cualquiera de los dos días. Pues Hadoken resurge medio ahí, adiós, ¿no? ¿Qué ha pasado? Adiós. ¿Qué ha pasado? Digo eso. Que Hadoken resurge miércoles a las 8 más o menos, ¿no? Una cosa así. Miércoles que viene a las 8 con programa de 2 horas aproximadamente. Una cosa así, ¿no? Y ya está. Misma una mierda de siempre, pero 2 horitas. ¿Cómo que misma mierda de siempre? Mucho mejor. Mierda, mucho más mierda. Que siempre. Sí, más o menos. Más o por menos. Cierto, tío, es lamentable. Tío, o sea, ganas. Cállate, me acabo de meter en Twitch. Me acabo de meter en Twitch. Es un poco deprimente ver que tenemos. Es cierto que es por la raid y toda esta mierda y tal. Pero que tenemos, tío, en un programa que no es un programa, que es una prueba lamentable de mierda y tal y cual, tenemos más views que nunca, tío. Es como para no volver. Pero es que hemos tenido una raid de 500 y pico personas, es normal. Ya, joder, para no volver. También. Es una cosa, tío. Mira, tenemos 128 seres de luz. Mirándonos. Madre mía, tío. Es una maravilla. Joder, pues yo quería haberme puesto a jugar a la retro, tío, pero no me funciona la capturadora. Pero es un puto inútil, tío. Madre mía. Creo que es que no me deja instalar los drivers, tío. Me pide el código de administrador. No puedo. Pero eso no está por ahí. Bueno, luego hablamos, tío, que eso es un puto coñazo. Que no, que es el portátil del curro. Ah, el portátil. Ah, de admin de tu portátil. Claro. Vale. Así que, pues oye, que sí, que muy bien. Que lo que estaba diciendo antes, que no te he dicho, que tengo la Retron, la tengo pirateada con el firmware de la Game Freak japonesa. Esa, la Game Freak era, coño. Eso es, que emula muchísimo mejor y le metes todo por la SD card. Eso y es. Carga todo, hace ahí, se lo come todo. Una maravilla. Qué bien, ahí, muy bien. ¿Qué te parece? Sí. Me parece muy bien, sinceramente. Pero para bueno, que veas. Que, pues eso, es que tengo hambre además, tengo un hambre de la hostia. Que más hambre que mi gata. Que... Estoy diciendo que grandes hasta para volver son un desorden total, efectivamente. Sí, pero bueno, ya has pillado un buen día, que normalmente suele ser peor. Ha habido un momento que le he preguntado, en el grupo, digo, pero ¿preparamos algo? Pero como a falta de 10 minutos, probar. Sí. Digo, sí, voy a preparar una mierda como un piano, tío, en 10 minutitos. Maravilla. Correcto. Qué muy bueno. Bien. Eso, que ya está. Control, despide esto, más o menos. Miércoles que viene a las 8, Hadoken iba a ser 2.0, yo creo que no. New Hadoken Rojo Champion Edition. Sí. Con Sonia Edition, miércoles que viene a las 8. Hala. ¿Dices algo, Aureal? ¿O no? No, sí, estoy escuchando aquí la vida de milagros. Pues me parece que tengo una gotera. Os voy a buscar el no sé qué. Han llamado a la puerta. Uy, qué ruido hacen los vecinos. Es que no. Se le ha comido no sé la lengua. A la gente que está aquí. Se le ha comido la lengua a la capturadora, el gato. Sí. Madre mía, tío. Bueno, va. Qué asco, sí que sí. Tío. Ahora sí que. Ahora hay que cortar. Hay que cortar por lo sano. Madre mía. Se ríe bueno, solo, oye, cabrón. Gente de la raid, volved otro día, por favor. No nos dejéis aquí solos. Pues sí, más que nada. Sergio. Claro, ¿quién es Canon? Que está ahí, haciendo Canon elucubraciones. ¿Quién es JL? ¿Quién es Canon y quién es JL? Es ahí un poco peligrosas. Un poco raras. Sí, está... sí. Está indagando ahí. Ojo, madre cuidado, mía. Ojo. Sí, oye, bueno. Barit Sig, que no podía faltar, dice que ha sido anunciar Geoff el Summer Game Fest y hemos vuelto, ¿eh?
Hombre. Me he vuelto ahí solo para darle palizas al ojos derretidos. Nightly. El Summer Fest. Al huevos tíos. Fritos. Yo... En fin, tío. Parasite. No sé si es Kaylee, Nightly, Kaylee. Madre mía. ¿Qué dice? Parasite. Parasite. Parasite Eyes. Madre mía. Si solo fueran los ojos, tío. Madre mía. El tío es como célula. Les enchufa ahí, ahí a la cola, lo que sea, y empieza. Qué absorbe, grande célula, tío. Le absorbe la vida y el dinero, ¿eh? A cualquiera que se acerque, tío. Sí, sí, sí. Y las ganas de vivir y de todo. Tiene, tiene un sensor como los datáfonos en todo el cuerpo, tío. Tú le acercas así una tarjeta, una Visa, y hace ahí. La vacía, tío. La pasa 50 veces, ¿eh? Qué asco, contactless. Tío. Geoff Contactless. Es. Joder, ¿cómo está el tema? Madre mía, tío. Madre mía, macho. Bueno, borracho a las 8:30. No, joder, pues me he tomado un yogur líquido de esos del día, macho. A sí, tope. Sí. Es la bebida de los yonkis. No sé qué es peor, ¿eh? Así está. Ya, por eso. Sí, sí. Y de aquí a poco al baño, también te digo. Pero bueno. Pero es lo que hay. Pero a vomitar el yogur, tío. Sí, porque es demasiado sano para ti, tío. Sí, tío, yo creo que sí. Lo rechaza tu organismo, tío. Y en bueno. Fin. Pues oye, ayer me puse a ver el partido, dos Coca-Cola cero me tomé. Los primeros 60 minutos. Luego ya me tuve que tomar un par de cervezas porque no podía con la vida. Vale. Es que no pillaba, digo, pues yo me tomé dos acuarios. Eso es lo que estaba pensando yo. ¿Por qué no cuéntame? Claro, dentro de la drogadicción, la sorpresa, para ti claro, estaba bien. La sorpresa es que tú me dijeras, yo me he tomado dos whiskies con hielo. Eso. Ahí digo, hostias, cuidado. Vale. No, es que no lo había pillado. Estoy tan sumamente mal hoy. Tengo un sueño que te cagas que no me entero de nada. Sí. Como tonto. Sí. Go Liverpool, go, dice uno por ahí. Madre mía. Bueno. Baneale a ese. Es el peligroso, ¿no? Es el tío peligroso. Madre mía. Sí. Hombre, hay mucho culé, ¿eh? Tú le tienes en... bueno, en fin, que es lo que hay. Que casi... Se va a arrancar ahí. Y dice, ¡ay, ay, que casi, voy! Casi. Ay, que voy. Al palo. Al palo. La ha parado corto. Me ha pillado la prueba con la camisa más fea del mundo, ¿eh? Qué maravilla. Voy un poco del Barça, ¿eh? Mira, Total Camp. En fin, iba a decir que asco, pero se nos enfadan, entonces no lo diré. Nada, no lo digas. No lo digas. Ya lo has dicho. Pero qué asco. Leñador del Barça. Iba a decir que es una zoña asquerosa, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir, sí. Es lo que hay. Sí. Oye, que ya está. Guárdate las gafitas y esas cositas. Y venga. Vámonos a estás deseando ir a merendarte ahí tu dieta mediterránea de salchicha del día ahí con ketchup, ¿eh? No, del día no. La mía es rellena de queso Oscar Mayer. Espera, son Frankfurt, Canon. Frankfurt, de la buena. Joder. Una maravilla el Frankfurt. No, hombre, pero hombre, también cayeron con orgullo. Que te elimine Frankfurt, pues es un grande de Europa. Hombre, está bien. Al cabo, claro, está bien. Es lo que hay. En fin. Sería peor que te eliminase el Spartak de Vieja, tío. O... Joder. Igual. Vaya, te las dando hostias. Ya os digo yo que lo de las dos horas, no. Bueno, no, jodido. ¿No? Control no va a poner firme, ya verás. No, lo que va a dejar es el plano fijo ese, el plano de los tres, con un vídeo de Fall Guys en bucle. Por el pinganillo se van a oír ronquidos, tío. Pon ahí los dos rombos y... Y a tomar, y ya estaría. Bueno, ok. Oye, Control, dale al botón. Que tengo gente con hambre, tío. Necesito comer frutos secos ya. Frutos secos. Hambre de la hostia, tío. Se alimenta como un animal pequeño. Se come un trozo de salchicha, una almendra y ala. Como Chippy Chop. Versión XL, ¿eh? O sea, os lo he dicho, ¿no? Los frutos secos me los compro de kilo en kilo, de kilos, bolsa de kilos. Joder. Madre mía, menos mal que no tienes problemas de hígado, porque estarías jodido. No, además tengo el hígado muy bien. Es de riñón, bueno, da igual. Es que tiene un colega que bueno, da igual. Ya empiezo. Sí, no. Una cosa es sesión de prueba y otra cosa es que me cuentes cosas que no me interesan. Es contarte historias de gente que le falta un riñón, tío. ¿Qué te parece? Joder, man. ¿Qué pasa? A ver, que no.
Efectivamente, es la no, estrella. Me pregunta, para los que no están escuchando a la basura de control. Efectivamente. Sí. Me pregunta que yo, según parece, que primera noticia que tengo, además, pero bueno, en fin, que tengo un plano solo de no sé qué historias. ¿Qué ha dicho? Que tengo un plano solo para mí. Sí. No, a ver. Yo tengo ese. Ahí va. Oye, pero se cree guay ahora. Saludado como una coreana adolescente. Oye, este tío, lo te iba a decir, o sea, perdona, por partes. Tengo que analizar esto. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, Aureal, saludando así como si fueras un tío Hostia. Guay, como Neymar? Pero ¿quién coño te crees? ¿Quién coño te No he hecho así todavía, ¿no? ¡Mátane! Ahí un poco en fin. Ahí. Que es una cosa, tío, que a veces se aprende cosas nuevas en este programa. Y luego sí, lo del plano, no, pues seguramente... No necesariamente para... buenas, pero nuevas no, siempre... Ni aprendes. Interesantes, ni nada, pero es nuevas. Y luego lo del plano o no plano, que si estoy yo solo. Eso es para meterse conmigo. Para ponerme las tarjetitas esas, la mierda esa de la foto de un tío que supone que es famoso. Que creo... La fotito. ¿Cómo se llama? No sé quién. La fotito ¿No esa... O sea, conoce a... No sé, conoce a su novia porque vive con ella, pero no sabe nada de nadie más... En el a ver, mundo, yo ¿verdad? Creo que se me suena de una serie de risa. Bien, muy bien. Una serie de risa. Pero... Una serie de jaja. Pero no trabajo el género. O sea, si una me pone... serie de risa. Si me pone a Sheldon, una puta comedia, joder. Si me pone a Sheldon, muy bien, ese tipo lo trabajo. Y luego ya sabéis lo que, pues como está vetado, no puedo decir los humoristas que me gustan, porque según parece no puedo decirlo, pues tal. Pues eso Damon, lo trabajo. Damon Wayans y todos sus colegas. No sé quién es. ¿Ves? 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 Total, ¿para qué? ¡Qué maravilla! No sé quién es. Y ya está, pero que da igual. Sí, en fin, hay muchas cosas que no sé. Que, oye, que hasta luego. Benny Hill ponen por aquí. Me acabo de meter en el Gila. Benny Gila. Son las dos cosas ahí. Esos son dos, joder, ¿no? Ben y Gil. Qué grande Benny como, Hill, como tío. Ramón y Cajal, tío. Que son dos. Sara Mago. Qué grande, madre tío. Mía. Benny Hill. Ese se murió, ¿no? Sí. Joder, se murió hace 20 años, tío. No jodas. Está a punto de resucitar ya, tío. Está aburrido de estar muerto. Sí, hace más años que el fuego que palmó. Sí. Joder, sí. Pues qué pena, sí, tío. Sí. Le echa de menos a ese pavo. Pues sí, pero vamos que... ¿Qué pasa? Que si hubiera muerto antes, da igual. Si tú lo que has visto está todo grabado de hace muchos años. Solo sí, puedes echar de menos a alguien que no... O sea, ponte, vete a YouTube y te lo ves y ya no le echas de menos. Pues también, la verdad. No se me ha ocurrido, A verle. Claro. Claro. No se me ha ocurrido. Es el mejor programa de la historia de Hadouken. Están poniendo. Mira, Benny Hill. Me hacía mucha gracia cuando le daba tomas al calvo, tío. Sí. Me hacía muchísima. Toma, fíjate, qué gracia. Esto me hacía mucha gracia, tío. Y eso. Era muy bueno, tío. Qué maravilla, tío. Sí. Qué grande. Era muy grande, tío. Es una maravilla. Y con pues la para que la gente lo sepa, este humor me gusta. ¿Veis? Esta es que está muy loco. Es que está chalado. Este humor está me mola. Está fatal, tío. Está fatal. Sí, oye, esto, es o sea, hemos visto mierdas con mucha más audiencia en plan. Mi primo reacciona al último vídeo del Rubius, ¿sabes? Que es como. No eso lo he visto tu primo. Eso lo he visto y el últimamente. Me importa, pues es tendencia, ¿no? O sea, sí, lo de ver pero... la reacción de alguien random a alguien sí, famoso. Claro. Pero eso a quién le importa, tío. O sea, es que ya son unas cosas que a mí se me. ¿A quién coño le importa la puta cara de alguien como... cuando ve es que un pavo absurdo, acaba pero... de eructar? Pero a quién pero le importa. Es el... ya. O sea, dentro hacen de nada. Hacen reacciones va a, ser... a trailers. Hacen claro, reacciones la... a trailers. Ponen un trailer de una de Marvel y está el tío ahí. ¡Oh, qué bien, Dios! ¡Oh! Pasa el camión del butano, ¿eh? Dice reacciones sí, al tráiler ahí. ¡Hostia, qué tráiler más guapo! Joder. Ya está. Joder. Es que ya, tío, no puedo parar. Como no tengo. Control se está metiendo con el chiste de Lázaro, es lo que claro, era, tío. Es que es normal. Joder. Pero es que como no tengo ningún juego del que hablar, pues estoy haciendo el gilipollas, básicamente. Sí, no estoy diciendo tontadas, pero bueno. Que molaría hacer reacción a la reacción, o sea, juntar así como, no sé, como cuatro cabezas mirando algo y no sé. Es que, joder, tío, no sé, yo creo que la gente ya se le empieza a ir la vida, se le va la un poquito, vida. Tío. Un poquito, un poquito. Pero
Ah, ya, que no sé. Pero unas reacciones a un sketch de Benny Hill puede ser divertido, ¿eh? Entre tres. Yo me río mucho, tío. Me vería reírme todo el rato, tío. Eso es lo que hay. O sea, lo opuesto a tus chistes, pues igual. Efectivamente. Sería. Oye, si os fijáis, es como si fuéramos yo interneto, pero para señores mayores. ¿Cómo? Pues yo interneto es para gente joven, con chistes así de gente joven. Nosotros ¿qué es eso? Somos... Internet, ¿pero qué es eso yo interneto? Joder, macho, si es que de verdad no se puede hablar de nada contigo. Es que no se puede hablar ese... ¿Tú sabes lo que es Surreal? Mira, eso justo no lo sé. Mira, creía que era un youtuber o algo así, te lo juro. No, es, que no, es que no se puede con vosotros, Control, ¿tú sabes lo que era eso? Yo con, ¿cómo era? Con, yo ¿cómo interneto? Claudio. Interneto. Yo Claudio. Dios, yo Claudio. Control, no, Control, que es bastante sabio ciertas cosas, ni puta idea tampoco. Has perdido la cabeza. ¿De qué se ríe ahora este? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha puesto un vídeo? El puto chat. Sí, bueno, sí. El yogur ese lo dejaste a fermentar unos días y ya. Lo he subido hace un momento cuando he venido a casa. En fin, nada, si es que estoy muy tonto. Es que me alegra que volvamos. ¿Has visto? Sí, sí. Me hace feliz. Se nota. Feliz. Yo ya he tirado he arrojado la toalla. Yo ya dependo de Control. Que me muero de hambre en directo, en vivo. Que además estoy necesitado de comer. Que tiene que comerse su dos almendrucos, tío. Por favor. Pues ya da igual. A mí ya me la suda. Aquí o lo corta Control o a mí ya es que me la suda. Me suda la polla. Nada. Yo a hacer lo que os salga del nabo. Yo ya aquí está súper enfadado porque no se ha comido su salchichita, tío. Con ketchup, el cabrón. Me llena de queso. Además me como dos. Me como hombre, ten cuidado que eso se presta a unos dobles sentidos interesantes, bueno. Joder, ya estamos, tío. Me da igual. Y por el relleno de queso. Mi salchicha también, ¿no? Rellenita de queso. Joder, macho. Madre mía. Ay, madre mía. Ay, y luego decís que si perdemos gente con la red, pues como para no perder, tío. Si es que joder, lo que no sé, lo que mala suerte. O sea, joder, la otra raid yo ni estaba y pusisteis súper violentos ahí en el chat, cabrones, que estáis locos. Es verdad, no estabas tú, tío. Yo no estaba, claro. Yo no estaba para frenar. Para aguantar, ahí. Para aguantar ahí a la gente, se nos fue, claro, tío. Estaba firmando un autógrafo el resto del grupo y tú estabas mirando cómo firmaba un autógrafo. Claro, tío, yo estaba ahí como hablando como... con tu primo, ¿no? Y con tu madre ahí, como, hablando de vuestras cosas, ¿no? Como un mono desde la jaula ahí, mirando cómo los demás se comen un sándwich. Ahí, claro, tío. Ahí estaba, ¿no? Claro, tío. Como el mono. ¡Michael! ¡Michael! Ese, efectivamente. En fin. Eso es una gracia vuestra, ¿no? Eso es una cosa de la hora chanante. O sea... Perfecto. A ver qué coño yo lo he visto antes. Sergio quiere frutos secos. Joder, macho. Qué grande eso, ¿eh? En fin. A ver, dicen que siempre... A ver... Siempre parece que mueres de hambre. Pues sí, la verdad es que sí, eso me han dicho mucho. Tío. Por eso me estaba riendo antes. Es bueno ese, ¿eh? Es que está muy delgado. Está muy delgado. ¿Tú comes bien, Sergio? Bueno, no, sé que no comes bien. Yo como muy bien. Bueno, de verdad, muy bien. Dieta mediterránea, ya lo sabes. A ver, en cantidad, mucho. Pero, salchichas en cantidad. No, la salchicha no la trabajo mucho. Me como de salchicha, solo me lo tomo, me lo ceno un par de noches a la semana nomás. No me gusta especialmente. Tienes un metabolismo agradecido y ya está. Sí, ¿es así? Claro. Es lo que hay. 3% de grasa. Es lo que hay. ¿En serio? Sí. Yo tengo un 3% de cerebro. Subí a 3,2 y he vuelto a bajar a 3% de grasa. Joder, qué maravilla. Yo tengo un 3% de cerebro y todo lo demás es grasa. En mi cuerpo. Un 3%. No tengo ni músculo, tío. Un 3% mira. De lo cual está atrofiado el 95%, tío. Oscar Maiden. Control bien, tío. Hoy, ¿eh? Qué maravilla, pero esas no son las que yo como. Las que... ¿Cómo son rellenas de queso? Lo que digo. Es que cada vez que se lo oigo... Joder. Oscar madre. Sí. En fin. Tengo pinta de yonki, me lo han dicho. Sí, tampoco es novedad. O sea, no es, un tío cosa... es un tío delgado. Así, muy delgado. Ya está. No pasa nada. Pero está sano, sí. Está sano. Yo lo he visto, está lozano. Está duro. Ahí. Está como, vamos, una piedra. Que sí, que sí. En joder, fin. Macho, el hijo de puta de Control no para de meter anuncios de salchichas. Como para no... Es como cuando te están meando, que te ponen ahí lo del grifo y tal. Que, por cierto, eso lo he probado y conmigo no funciona. A mí, joder, si me ponen fuente y tal, a mí me la suda. Yo no tengo más ganas de orinar. Cuando me ponen cataratas y tal, me da bastante igual.
De hecho, las cataratas me relajan, tío. Yo creo que me viene mejor, pero me quedo un poco frito. Y entonces, tío, cuando te relajas es cuando... No, eso es muy feo. Lo de mearse encima es uno... Eso, como eso es que una no, maravilla, hombre. Eso, hay hombre, una eso movida que dice que alguien que está durmiendo le metes la mano en un cacharro con agua y que se lo hace encima. Sí. Se supone que sí, que se mea encima. O sea, tú le metes a alguien... Tú coges un vaso con agua en el que está frito, le pones la mano ahí, le metes la mano dentro del vaso y se supone que al mojarse la mano y tal, sí, se mea, pero... No sé, yo no lo he probado nunca. Primera vez que lo escucho, y he de decir que me... O sea, tampoco me sorprende, pero, joder, tío, me da un poco de miedo ya las cosas que empieza a comentar la basura de Ureal. Es que... Sí, o sea, yo sé que matas gente, pero una cosa es matar gente y otra cosa es meterte ya en cosas tan puramente raras y sucias. Sí, o sea, y tal, matar está bien, pero ya hacerlo de que se orinen encima, eso ya es demasiado. Sí, o sea, a ver, lo de matar, pues lo entiendo. Pues quiere matar, es un psicópata, pues coges y mata. Pues esto yo lo entiendo. La señora de Canal Sur. Qué grande. Pero bueno. Qué maravilla, sí. es un jefe del Elden Ring, tío, míralo. Joder, tío. Déjame del Elden Ring, que me estoy desintoxicando. Tío. Oye, a ver si me deja alguien, que no lo tengo, que no lo he probado. Esto es una maravilla, tío. Se queda. Que le apagan la luz luego. La verdad. Joder. ¿Qué, es esta, ¿qué está poniendo, tío? Estos programas que veis. El programa de Juan y Medio. ¿Cómo? No. Ah, ese, coño. Juan y Medio. Este es el hermano de. Es el hermano de Javi. El hermano de Javi, claro. Claro, de Javi Bautista. Es una maravilla esto, Son iguales, ¿eh? Son idénticos. Bueno. No, a quien es idéntico el cabrón de Javi es a Peter, el padre de familia, tío. Es exactamente igual. ¿Que no? ¿Que Javier Bautista no es igual que el de padre de familia? No sé, jodas. Un poco. No, un poco no. Es idéntico. Es igual. Está inspirado en él. O sea, está clarísimo. O sea, mira, no sé, mira, tío. Javier Bautista. Sí. Joder, ese sí que es Dios, ¿eh? Es Jesucristo el de que está hablando con el de padre de familia, ¿eh? Sí. Está bien hecho. Si esto fuera YouTube, tenían motivos suficientes para banearnos, para borrar el vídeo, para denunciarnos, para meternos ahí un 7 strikes. Estamos. Si estamos no nos. Joder, me da. Todo por la brenca. Me da igual. Bueno. ¿Qué? Ah, que si no nos han chapado el chiringuito ya, esto no lo. Jodido que lo cierren. Ya no. Bueno, sí. Si no se lo han chapado a un par, que yo me sé. Así. En fin. Bueno, pues ya estaría. Que sí, que se nos duerme. Que venga, buena prueba, ¿no? Sí, hombre, sí. Okay. Una prueba de... Voy a comer. Sí, es que no, es como, estoy como Homer, gente, no puedo pensar en otra cosa. Y con Aquarius. Sí. Madre no, almendras... Bueno, a ver. Sí, almendras toca. ¿Ves? Está... Claro, sí. No. Porque he tomado nueces de macadamia y pistachos por la mañana. Luego ahora tocan almendras y anacardos. Madre mía. Mira qué mandito más guapo tengo para jugar a la retro. ¿Pero cuánto te comes? Porque eso es súper graso. Ya, pero da igual. Pero él no. Lo quemas luego. Joder. Sí, da igual. Lo quema su cuerpo ahí. Sí. Mira qué mando más guapo tengo para jugar a la retro en 5, tío. Sí, pero me gusta más el PAL. A mí también, la verdad. A mí los botones hundidos no me gustaban. Ya, pero bueno, está... Es que lo tengo súper nuevo. ¿Ves? Pero eso es por... eso es para... Ya sé cuál es ese plano, control. Ya sé cuál es ese plano. Es el plano de inicio, en el que da la bienvenida a Sergio y luego ya nos presenta a los demás y ya estamos todos. ¿Ah, sí? Por eso tiene... Pues no, porque... Siempre arranca Sergio. Entonces ese plano es para cuando sale él solo. Eso es, joder. Eso es. Muy bien. Cabrón, el canon. ¿El canon que ha dicho? Madre mía. Como mi canario. Es más gracioso lo de si comes anacardo, se adivina que te engorda. Joder, madre mía. En fin, tío. Pues nada, chavales. Pues nada, pues gracias por haber asistido a este desastre. Hay 87 personas viendo. Sí, este, tío, viendo va esto. Bajando, ¿eh? Va bajando. O sea, ya. Hombre, claro, sí, había 500. Tenéis unos huevazos, sí, señor. Correcto, sí. La verdad es que. Riendo poca vida. Tontadas. Poca vida también. Es decir. Bueno, más que nosotros.
También. Porque pueden decidir entrar o no entrar y ya está, y seguir con sus cosas. Nosotros estamos aquí. Mi gatita está dormida. Yo, tranquilo. Mi gatita está dormida. Yo estoy tranquilo, tío. Esto es como el milenialismo va a llegar. Es ahí, él se levanta y dice sus cosas. Da igual. Ya está. Ya está. Pues sí, más o menos, tío. Pues que, nada, muchachada. Que hasta. Venga. ¿En qué hemos quedado? El miércoles, ¿no? El miércoles a las 8 era, ¿no? Miércoles, sí, miércoles. ¿Qué hemos el visto bueno? ¿Qué tienes? Que el jueves, ¿qué pasa? Sale de caza. Sale de, en vez de mudanza, de matanza, ¿va, ¿no? ¿Va a salir de caza? Madre bien. Mía. No te han en pillado fin. Nunca, ¿no? No has estado en el calabozo. No, no, soy muy hábil hasta ahora. Soy te da bien. Me llama mucho Dexter, ¿no? Dexter te gustaba. Bien, bien. Me parece bien, tío. Cada uno con su tema. Unos matan, otros comen y otros hacen el subnormal. Pues es lo que hay, tío. Pues, está, pues tío. Adivina a quién corresponde cada cosa. ¿Quién es quién? Correcto. Y control, ¿ves? O control estoy siendo respetuoso. ¿Por qué será? Pero poco respetuoso. Ay. En fin, que tiene que sobar. Joder, que tío. No vamos, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo está poniendo imágenes ¿qué está raras, poniendo? Tío. ¿Qué coño es eso? No tengo ni puta idea. Caza de ballenas, tío. ¿Pero qué? ¿O algo así? Pesca de arrastre. ¡Qué cabrón! Estamos aquí para la raid, ¿eh? Para la red que llegue en pesca de arrastre. ¿Eh? Nos llevamos a la gente que se aburra y sí. Que salga a para, otro sitio, la, para el raid rastre, tío. Qué triste, qué, tío. Es qué lamentable, grande, tío. Qué maravilla. Es lamentable el programa. Bueno, programa, la mierda, la prueba está siendo patética. Está ¿eh? Siendo glorioso. Y sí. Yo con la retro ahí encendía. Para nada. Porque no funciona, tío. No, lo que no funciona es tu altura. Da igual, tío. Sí, vale, inútil, mi torpeza. Tío. Mi torpeza que no vale para nada. Joder, en fin, tío. En las fin. Cosas. Muy bien. Pues nada, muchachada. Que ya estaríamos, ¿no? Pues nada, venga, va. Que tengo que jugar al Vampire de Masquerade, tío, con los colegas. ¿En serio? Sí, tío, he estado jugando. Pf, menuda mierda, pero bueno. Es un Battle Royale. Es que es acojonante lo de la. Es malo, pero te ríes. Mira, tío. Es una cosa, tío. O sea, mis colegas también se meten conmigo porque juego a todo. Pero es que me gusta probar todos los juegos que puedo, no sé. Sí, yo pruebo también, pero prueba un poco de dignidad, tío. Yo pruebo dignidad. Todo, yo lo pruebo todo. Tío. ¿Qué han metido en el Plus? Este, el Tribes of Midgard, el no sé qué. ¿Qué han metido en el Now? El este, el otro, el de más allá. Yo lo pruebo todo, tengo que probarlo todo. Hombre. Pues nada, que aproveche. Para así ti. Te formas un criterio. ¿Eh? Es un poco... Sí, yo, a ver, que yo juego, pero que juego, tío, a la basura, la pruebo media hora y ya está. Punto. Bueno. Pues al Vampire ese he jugado 4 horas, por lo menos. Pues hala, para ti. Y esta noche 2 o 3 más. Es que no me da tiempo ya. Yo, Vampire. A ver. ¿Qué dice, tío? ¿Qué está diciendo? Ahora, ¿qué coño dice este pavo, tío? No me he enterado de nada. ¡Madre mía! ¿Qué ha puesto? ¿Contra una mierda o qué? No me he enterado. No, tío. Que ha puesto ahí, me piro Vampire. Joder, en fin, tío. Muchas gracias. Es de mis cosas. En pues fin. Está malo de cojones, ¿eh? Sí, pero menos mal que no lo he dicho. El señor Puyo te imita bastante mal o bien, depende cómo no, se no, pero me piro Vampire lo ha puesto Xavi. Xavi Char. Sí, sí, qué maravilla. Xavi Char. Había un jugador que se llamaba así, ¿no? Parecido, de la Real Sociedad, tío. ¿Cómo no, era? Era parecido, tío. ¿Cómo era, tío? A ver si... ¿Cómo era? Salihamidzic. Está ya, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo era, tío? Es que ahora me he quedado jodido, lo tengo que buscar, Xavi Char. Controlas algo, no. Tío. Era un Pokémon, dice el otro. Madre de Dios. Ay, la hostia, tío. Chevichev, tío. Chevichev. Que no, Chevichev. Pollato. Chevichev. Madre mía. Qué grande control, ¿eh? Joder, esas son gracias ya ultra internas, ¿eh? Y te creo que... Ya, vaya tela. Dice un jugador que se llama Chavichá, dice que Chavichá. Pollato. ¿Ha puesto un control o no? Que no, que era... Ay, pollato, yo juraría tío. Que era de... Que no, para igual, Chavichá. ¿Cómo se llama? Yo creo que es de la Real Sociedad, tío. Tengo que mirar, tío. Chavichar. Madre mía. Chavichar. Chevichev. No me acuerdo, tío. Chavichar. Bueno, deja de pensar que... Eso seguro que a Cal, si estuviera de invitado, tío, seguro que lo sacaba. Claro. Mira. Madre mía. Ay, la hostia, tío.
Nos van a hacer una raid, pero raid de NDA. Sí, nos van a hacer una... Joder. Una raid de Tribunal Supremo. Qué pedazo de cabrón. Joder. Ay, el Dark Soul de los podcasts, tío. Sí, yo no voy a salir vivo de aquí, tío. Madre mía. No, ni yo. Ni yo. Vaya tela. Qué pedazo de cabrón. Bueno, joder, chavales. Uf. Estoy llorando. Qué hijo de puta. Sí. La prueba de 10 minutos, una horita, ¿eh? Y vamos a hacer un programa serio de 2 horas. Los cojones, sí, de 2 horas. Sí, en serio, no lo has hecho en la puta vida. Madre mía. Qué pedazo de cabrón. Ay, bueno, muy bien control, ¿eh? Muy bien, sí. Está ahí. Joder. Muy bien. Las tira. Las tira, joder, el cabrón. Ay, queremos más mierda, sí, pues la vais a tener, no te preocupes. Pues sí, correcto. Qué calor me ha entrado. Que se me saltan las lágrimas, tío. ¡Uf! La menopausia es lo que tiene. Ya ves. Sí, tío, sí. Que no, seguro que no. Es que... Ay, es que, madre mía. No, no me he fumado nada, de verdad. No fumo. No, es que solo... Si hubiera fumado, pues te diría, pues bien. Pues pero por es eso, que no, no, no. Lo más triste es que no. Sí, no, así, es natural. Joder, estoy llorando, tío. Es natural, tío, le sale natural. Qué cabrón. El piloto de generación Hadouken, dicen por ahí. Joder, sí. Somos la verdad Hadouken es que sí. Champion Edition, tío. Madre mía. En fin. Bueno, Champion un poco sí hoy, ¿eh? Sí. No es por nada. Poco Champion. Otros no, pero nosotros sí. ¡Oh, cómo la ha tirado! Sí. Mira el chándal, mira el chándal del color butano. Que tiene, correcto, qué maravilla, tío. Sí, sí, tengo no 6. No lo he dicho en antena, pero tengo el hombro este lo tengo reventado de la tensión de ayer. Tengo esto duro como una piedra, tío. Estoy... Madre mía. Ya, muy bien. Ay, en fin. En fin. Yo tengo, bueno... Peter Paquete, tío. Sí, algo así iba a decir, pero era muy feo, pero ya se han adelantado. Así que nada, lo dejamos ahí. Joder. Muy bien. Que oye, pues nada, chavales. Que cenéis bien, ¿eh? Que tenéis vuestras almendras y vuestras salchichas con queso. Sí, no, hoy no toca, ya te lo he dicho. Hoy toca, mira, hoy toca sándwich, mixto, pasta como siempre, y la alternativa, o sea, el tercero yo creo va a ser... El tercero, yo creo que gulas, gulas revueltas con huevo. Madre mía. Sí. Pero, ¿y dónde lo metes, hijo puta? Si pesa 25 kilos. Peso 61,700. Qué hijo de puta. Qué cabrón. Sí. Que mido ahora medio metro menos y peso 10 kilos más, tío. Es lo que hay. O sea, es lo que hay. Qué ni cabrón. Fíjate, de hoy gulas. Me hace tiempo que no las tengo y me gustan. Te vueltas con huevo, me gusta. Le voy a dar un poco a la gatita. Yo creo que a la gatita le va a gustar. A gulas. Madre mía. Joder, puto chat. Qué cabrones. Dice lo que cagará este hombre, tío. Qué cabrones sois, en fin. Ay, asco, tío. En fin. Pues nada, chicos, yo voy a quitarme el peto de entrenar del Barça. Sí, por cierto, no es por nada, pero la camisa esa de leñador, tío, está en desuso ya, ¿no, Lázaro? Esas me las ponía yo sé, negras, tío, y blancas hace... Ha llovido ya. Negras y blancas, pero ¿qué eres? ¿Eres Vicentín, tío? No sé, yo tenía esa, tío. ¿Quién es Vicentín? Negras y blancas, da igual. Aureal, sígueme aquí el rollo, por lo menos. Pero si no saben de lo que estás hablando, o sea, Aureal está puesto por el ayuntamiento. Le han clavado, está puesto ahí. Estaba mirando el chat, gilipollas. Estaba mirando el chat. Siempre la excusa de hecho, viejo, en lo que llevamos de prueba, ha envejecido 12 escuchando aquí años, a los dos abuelos en frente de la obra. Pues mi nieto me ha dicho qué tal. Pues me ha venido con unas notas el mío. ¡Ay, qué bien! Le he dado 10 euros. Dije, sí, pues la tuya está más guapa. ¡Uy, qué bien! ¡Mira las fotos! ¡Madre mía! ¡Joder! Es que... Se me ha... ¡Joder! Menos mal que no se ha visto la cámara porque está llorando un poco de queso, risa. Tío. Se me ha caído una baba, tío, pero no ha salido en antena, afortunadamente. Joder. Se me ha caído una baba. Creo que ha puesto un vídeo de la feria del queso, tío. Madre mía. Lo que más pegaba con lo que estáis desvariando. Joder, la verdad es que sí. Una feria de quesos, una fiesta de jubilado, un viaje del inserso. No. Joder, tío. Madre mía, tío. En la línea temática. ¿Qué? ¿Cómo, eh? Estoy acordando de la imagen esa de antes, tío. Ha sido muy grande eso. ¿Eh? El señor ese dormido, tío. Pero una señora, ¿no? No, lo que ha puesto después control.
Ah, ya. Que ya, tenía un nombre que me sonaba de algo. Sí, no sabes de qué. A mí tampoco. O sea, yo estoy ahí hurgando en mi memoria. Sí. Es como Charichari. Hostia, otra vez Chevy Chase. Charichaf. Que sí, pero que se cree Sergio que había un jugador famoso que se llamaba que algo sí, muy coño. Parecido. Charichar, si estuviera, me cago. Que no, más antiguo, coño. Si no es Cherichev y no es Salihamidzic. Que no, coño, Charichar. No sé quién coño puede ser, ¿cómo tío? Se llamaba? Si estuviera Maldini, tío, que estuviera Maldini, tío. Un pollato, como dice Carlos. Pollato. Que es casi igual, ¿eh? Suena casi igual. Charichar. Le dejamos aquí. Charizard. Sí, Charizard es un Pokémon, gilipollas. Ya, tío, coño. Bueno, que da igual. Que no es Cherichev, coño, si yo lo he visto. Pikachu. Pikachu. Ser la cantante, pone, tío. Buah, tío, que no, coño. Chavin. Charichar. Lo voy a buscar, madre me cago mía. En todo. Real Sociedad, Charichar. Pero claro, vete tú a saber si, de dónde coño se dice. Juan de Valencia era el Pikachu López, tío. Que no, coño, que no. Que era mucho más antiguo. Era... El Pikachu López, tío. Joder, en fin. Charichar. Voy a poner bueno, Real Sociedad, a ver si sale algo. Espera, aguántame. Encima ahora te tenemos que esperar. Espera, un momento, Charichar. ¿Qué pasa decís, con mis, ¿eh? ¿Qué pasa si con mis almendrucos? Esto... Charichar, Real Sociedad o Logroñés, alguien, algo de eso, tío. Madre mía, es que está enfermo, ver, si tío. Es que era un puto Pokémon eso. Ojo, me sale, tío, pongo, he puesto Shashav, que es que lo he escrito mal, pero da igual. Real Sociedad y me pone Alexander Sorloth. La puta mierda de Google está jodido, tío. Es que ni, no se parece en nada, tío, de lo que he puesto. ¡Chicharito! No se parece en nada, Charicharito es, tío. Bueno, lo tengo que buscar, pero necesito... Necesito más tiempo, tío, porque no... Litoral izquierdo. Litoral la que me zapaba y ahora, la fabada, tío. Pero qué hijos de puta... Oye, hay que hacer más cosas de estas simplemente por las risas, tío. ¿Para qué vamos a hablar de juegos si nos lo estamos pasando bien así? Ya, pero a mí me gusta hablar de juegos, coño. Bueno, venga, vale, pues hablamos de juegos también. En fin, ay, pues nada. Voy a pisear al final, cabrones. Ya te veo, tío. Joder. Sí, pone. Vaya tela, tío. Joder, qué desastre, tío. En fin. Cher, que es Cheri su prima, jugando. Joder. En fin, bueno, que en vámonos. Fin. Venga, vámonos. Sí, vámonos ya. Que tengo que jugar a la consola. Sí, no, que... corta. Mira. Joder. No, sean claro, cómicos de los que te gustan. Claro. Pues sí. Sí, me hacen muchas gracias. Son los mejores. Correcto. Los que llevan smoking son los mejores, sí. Eran Cherichev, hombre, por supuesto. Me hace mucha gracia. Bueno, correcto. Venga, vámonos, tío. Vámonos. Vámonos. Vámonos a... Venga. Al aperitivo de a por el almendruco. Correcto. Sí. Hostia, me duele el hombro. Uf. Sí, madre eso mía. De reírte. Oh. Te dislocas, tío. Nada. Dale. Que venga. Eso, miércoles que viene a las que viene, 8, ¿no? 8 de la tarde aproximadamente, un par no de horas. Fútbol, no hay nada. No hay nada raro. Eso es. Muchas gracias por asistir a esta tontería. Desastre. Correcto. Divertida. Me he partido el culo, cabrones. Muy bien. Ale, con Dios. Ala, a pasarlo bien. Ale. A jugar con mi gatita. ¡Mátane! Vale.